Estamos terminando los últimos detalles, ya tenemos todo enchufado en red y funcionando. Tenemos una persona de Santa Rosa, que muchos lo conocen, quizá Tucho Espinosa. Él va a estar coordinando los talleres de informática. Pensamos un temario que sea práctico, así a la gente no le hacemos perder tiempo y vamos directo a lo que hoy usan una computadora, de hacer una compra por internet, de pagar un servicio, de comunicarse con familiares, de llevar tu planificación de gastos, cosas que tenés que hacer y demás. ¿Va dirigido a público adulto? En un primer momento sí, porque creemos que son quienes están un poco más vulnerables en este área. Los chicos tienen una facilidad distinta con la máquina, que se nos acercan y nos preguntan puntualmente lo que necesitan. Nos gustaría con los adultos que no tienen conocimiento previo en informática, poder nosotros llevarlos como un paseo por las funcionalidades básicas que hoy una máquina te puede ayudar. ¿Qué deben hacer los interesados? ¿Deben anotarse? Sí, abrimos las inscripciones, estamos formando los grupos, a medida que vayamos completando el cupo vamos a ir empezando, entonces cuanto antes se vengan a anotar mejor, así nos ayudan a nosotros a coordinar los horarios. En un primer momento ya tenemos listo un horario que va a ser los jueves por la mañana. ¿Tiene un periodo de duración el curso? El curso aproximadamente dura unos 4 meses. Pero el temario se va adaptando a los requerimientos del grupo. Entonces, cuando el grupo siente que ya todas las dudas que tenían fueron satisfechas, alcanza para empezar un grupo nuevo. ¿Cómo gestionaron las computadoras? Bueno, las computadoras son una donación que hicimos un pedido a una organización de Buenos Aires que se llama Fundación Equidad, a quienes agradecemos mucho. Reciben ellos máquinas en desuso de empresas, las ponen en condiciones y colaboran con cualquier organización que quiera empezar este tipo de capacitaciones. ¿Tiene algún costo la capacitación? Sí, el curso, el taller tiene un costo que es de 400 pesos mensuales. Eso es una clase de 2 horas los jueves por la mañana y una clase extra que se coordina con el profesor para evacuar dudas. Bien, anotarse entonces. A venir a anotarse los interesados, si quieren más información sobre los temas que vamos a tratar o la manera en que se dictan, se acercan y nos preguntan. Proyecto también, hay una capacitación muy interesante y práctica sobre idioma portugués. Bien, eso es algo nuevo que estamos emprendiendo de a poco desde la Escuela de Artes, que sería empezar a trabajar idiomas. En este primer momento se acercó una persona, Manuela Martins, ella es una periodista brasilera, que da clases de portugués y nos trajo un proyecto muy interesante de hacer un taller práctico aprendiendo el idioma, hablando de la cultura del país. Así que ella fusiona la gastronomía, la música, el cine, la literatura, la historia y vamos usando el idioma para aprender más sobre su cultura. El taller está orientado a todos, es para chicos y adultos. Son 4 meses, es un taller rápido para evacuar dudas y aprender el manejo básico del idioma para poder entenderse. Me parece muy interesante traer estos nuevos talleres porque en este pueblo donde recibimos turistas todo el tiempo, está interesante poder capacitarnos todos los que trabajamos con público internacional. Así que de a poquito iremos incorporando nuevos. Por ahora lo que tenemos pensado es el de portugués, lo mismo que con el de informática. Estamos juntando el grupo de gente necesaria para poder abrirlo. Así que cuanto antes pasen y se anoten, mejor.